todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta mesa de cierre de la 13ª jornada de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, que lleva el título ¿Qué desarrollo para Uruguay? Especialmente en la última década, la Facultad de Ciencias Sociales ha focalizado un conjunto de esfuerzos en torno a la temática del desarrollo. Y eso la facultad lo ha hecho en todos sus departamentos y unidades académicas, lo ha hecho mediante una muy fuerte interacción con muy diversos actores de nuestra sociedad, con una creciente oferta de cursos de posgrado y de grado, especialmente con la licenciatura en desarrollo, mediante la creación de diversas redes temáticas en la Universidad de la República que tienen como eje la temática del desarrollo, y también mediante muy importantes esfuerzos de cooperación internacional en torno a estos temas. Creo que vivimos una coyuntura muy importante de varios puntos de vista. Hay cambios importantes en las dinámicas y jerarquías del desarrollo internacional, fuertes cambios políticos, económicos, sociales y ambientales en la región, una década de muy profundas transformaciones en todos esos planos en nuestro propio país. Tenemos un importante debate de paradigmas de desarrollo, aunque probablemente quisiéramos que esos debates fueran aún mucho más vivos y profundos. Tenemos una coyuntura electoral competitiva, importante para dar este tipo de discusiones, aunque esta mesa deliberadamente la hemos tratado de colocar lo más lejos posible en su orientación de los debates electorales. Y también estamos en una coyuntura de mucho debate y fervor y dilemas en torno a las líneas del propio desarrollo de la investigación y de las funciones universitarias. Entonces parece ser, siempre lo es, el momento para discutir temas del desarrollo, pero esta coyuntura parece ser particularmente oportuna, y por eso es que creo que atinadamente la facultad resolvió que el lema central de esta jornada de investigación y de esta mesa de cierre sea justamente qué desarrollo para Uruguay. Al momento de pensar esta mesa, parecía bastante oportuno invitar a la CEPAL a que haga una presentación. ¿Por qué? Bueno, porque la CEPAL es un think tank, como dice ahora, muy abierto y muy plural y profundamente enraizado en la problemática de América Latina. Y eso desde dos puntos de vista que me parece que es muy importante. Por un lado, porque cumple una función muy fuerte de integración de América Latina, y por otro lado, porque ayuda a pensar a América Latina desde adentro, como le gustaría decir al ya legendario Osvaldo Zunke. La CEPAL viene trabajando en lo que ellos llaman una trilogía. Cada dos años producen un documento importante y ha publicado una trilogía sobre temas de la igualdad. En 2010, La Hora de la Igualdad, Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir. En el 2012, Cambio Estructural para la Igualdad, Un Enfoque Integrado del Desarrollo. Y muy recientemente se ha publicado Pactos para la Igualdad hacia un Futuro Sostenible. Y parecía muy entonces pertinente que nos ubiquemos en este desarrollo para Uruguay en un contexto latinoamericano, y tenemos además el privilegio de contar en la CEPAL con Verónica Marante, una docente de nuestra universidad que trabajó varios años en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, que fue una activa participante, hasta donde yo sé, por lo menos de los últimos dos, tal vez de los tres, de toda la trilogía, y que actualmente se desempeña como directora de la oficina de CEPAL en Montevideo. Entonces, invitamos, por supuesto, a Alicia Bárcena, que se mostró muy interesada en venir, pero problemas de agenda se lo impidieron, pero tenemos la muy competente presencia de Verónica con nosotros, que nos va a hacer una presentación de sintética, porque es de un trabajo de mucha enjundia, este último de la CEPAL.
Y lo que queríamos hacer después de la presentación de Verónica es aterrizar un poco al tema Uruguay y aterrizarlo desde una múltiple perspectiva. Entonces, tenemos a Rodrigo Arín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, para que nos dé la perspectiva más desde el punto de vista del desarrollo más económico. Queríamos tener un cientista político, un sociólogo que pusiera más el énfasis en los temas sociales y políticos del desarrollo, y invitamos a Gustavo de Armas, que con muy buena disposición aceptó venir, pero no es Gustavo de Armas el que está aquí, sino que muy lamentablemente Gustavo se enfermó y conseguimos un suplente de primera línea a último momento, hace una hora, al que le agradecemos muy especialmente que haya accedido a acompañarnos. Porque bueno, teníamos la suficiente. Un amigo para que vean. Teníamos la suficiente confianza como para pedirle este favor de último momento. Y tenemos a Javier Tax, que es antropólogo, profesor de la Facultad de Humanidades y también profesor de nuestra licenciatura en desarrollo. Creo que con este panel vamos a poder tener un aterrizaje muy bueno y desde distintos puntos de vista a la problemática del desarrollo, y como vamos a ver después, un poco con el objetivo más de problematizar que de hacernos las cosas fáciles. Entonces, después volveremos a este tema, pero ahora entonces le daríamos la palabra. De colocar la igualdad como horizonte, ¿sí? Uno hace, yo que sé, más de dos décadas la CEPAL hablaba de transformación productiva con equidad, ahora habla de igualdad. Ese es un cambio importante en el enfoque, y la trilogía que dijo Luis, en realidad es un proceso que no se sabía que iba a terminar siendo tres documentos con el mismo hilo conductor, pero básicamente desde el 2010 en el 2010 hubo un movimiento fuerte por poner el tema de la igualdad como el principal tema en la agenda de la región. En el segundo documento, el de cambio estructural para la igualdad, lo que intentó fue avanzar en vincularlo con las políticas económicas. O sea, la igualdad es el horizonte o lo que la región debería aspirar, pero en términos de políticas económicas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y la propuesta de CEPAL, ahí se retoma la propuesta más tradicional de incremento de la productividad de las economías, básicamente cambio estructural que permita que las economías de la región se vuelvan más intensivas en los sectores de mayor tecnología, y eso genere, digamos, ayude a llegar a esa mayor igualdad. Y el último documento, el de Pactos para la Igualdad, sigue con la misma, retoma, digamos, la misma línea argumental, pero agrega, entre otras cosas, la idea de que la herramienta para hacer eso es un pacto, de alguna manera un pacto social o un acuerdo entre todos los actores que están participando
para en determinadas áreas que la CEPAL propone, fiscal, fiscal, social, laboral, etcétera, gobernanza de los recursos naturales, que es un tema importante en este momento para la CEPAL, lograr esos acuerdos. Entonces, bueno, este es como el resumen de los de esto que estuve diciendo, de los mensajes de esos tres documentos. El documento este que voy a presentar, por lo menos voy a tratar de hacerlo llegar a algunas de las principales conclusiones o que tiene, básicamente lo que agrega con respecto a los documentos anteriores es, primero, en términos del concepto de igualdad, en los dos primeros documentos estaba la idea esta de que la igualdad era el objetivo, digamos, el horizonte al que había que llegar, pero acá hay un trabajo mucho, digamos, más preciso de definir qué es lo que la CEPAL entiende por igualdad, por qué no es solamente igualdad de recursos o por qué no es igualdad en términos de ingresos, sino que otras cosas que implican. Ahí se trabajó bastante con Gustavo Pereira, que es conocido por muchos de ustedes, que hizo una revisión de todas las cosas que había escrito la CEPAL, o muchas de las cosas, la mayoría de las cosas sobre igualdad que había escrito, intentando encontrar cuál era el concepto subyacente, si es que lo había, y tratar de construir, digamos, de una manera más explícita cuál era esa visión de igualdad. Entonces, en este documento se agrega eso, se hace un análisis pormenorizado de la desigualdad más allá de la dimensión de recursos, como dije, del mundo del trabajo, o sea, el mercado, tanto trabajo remunerado como no remunerado. Hay una parte de consumo privado que es importante porque por primera vez se analiza de manera comparativa las estadísticas de consumo de la región, la desigualdad del consumo, etc. Y se intenta vincular el consumo con los temas de sostenibilidad ambiental y las sinergias y conflictos a su vez que puede existir en esa sostenibilidad ambiental y la propuesta de cambio estructural basada en políticas productivas que no necesariamente tienen en cuenta estos temas ambientales. O sea que había ahí un primer dilema de los temas que se están pensando en esta mesa. El documento este, por el momento, por el ciclo económico, digamos, en el que está la región, tuvo mucho énfasis en el tema de la gobernanza de los recursos naturales. O sea, qué habían hecho los países con los recursos que obtuvieron de la explotación de los recursos naturales en la última década. Es una recopilación que yo no voy a presentar muy poco de eso porque es muy detallada, pero qué había pasado en cada país y qué tipo de cosas habían optado los países por hacer con esos recursos, y eso a su vez da origen a el pacto los lineamientos del pacto que la CEPAL propone en términos de cómo utilizar esos recursos recursos económicos provenientes de los recursos naturales. Este es el índice del documento. La primera parte es básicamente situar a la región en el momento histórico en el que está. Después hay una parte importante de desigualdades, que es en lo que yo me voy a concentrar, porque además eso es lo que primero es la parte que conozco mejor, en la que trabajé más intensivamente, que es sobre desigualdades sobre el mercado de trabajo. Y después hay otro apartado que es el que integra, o intenta integrar, por lo menos es un esfuerzo por integrar, los temas de consumo, medio ambiente y explotación de los recursos naturales. Y la parte de políticas es la de paz. Bueno, en la concepción de igualdad de CEPAL, la igualdad se invoca como igualdad de derechos civiles y políticos. Está muy fuerte, muy arraigado el enfoque de derechos en la visión de la CEPAL. Y también se incorpora esta idea de que los individuos deben ser reconocidos como iguales en derechos e iguales en dignidad, que eso estaba en los trabajos de CEPAL no tan explícitamente establecido. Por lo tanto, lo que le interesa a la CEPAL y las políticas sobre las cuales debería intentar por lo menos proponer, van más allá de la justicia distributiva y de la distribución de medios y tienen en cuenta otras dimensiones como capacidades y la igualdad en un contexto relacional y de socialización. Básicamente aparece esta idea de autonomía con reconocimiento recíproco, es una idea ampliada de igualdad que va mucho más allá de la igualdad de recursos. Antes de empezar a discutir un poco cuál es la situación de la región en términos de igualdad, voy a hacer una muy breve introducción de cuál es la situación en términos económicos, o sea, en qué momento está parada la región en este momento. Ahí lo que vemos es la tasa de crecimiento del PIB, es la línea, y ahí se ve primero que fue una década de crecimiento moderado, de crecimiento económico, con excepción del 2009, y que en los últimos años ya es notoria la desaceleración de ese crecimiento, o sea que en este momento, digamos, para la visión más pesimista dentro de la CEPAL que existe, es ya pasó la década, digamos, ya pasó el momento de crecimiento y ya se generaron todos los recursos que podrían haberse generado para cambiar las estructuras productivas de la economía. Otro aspecto importante es que una parte
una parte de la explicación de cuánto de crecimiento corresponde a los distintos agregados, una parte muy importante es el consumo, y esto después lo vamos a ver también separado en consumo público y privado, y el consumo privado es un motor, digamos, de ese crecimiento. Por otro lado, el ciclo de precios, ahí está por ejemplo en amarillo, son los minerales y metales, que son tan importantes para algunos países de la región, etcétera. El ciclo de precios de las commodities siguen siendo precios altos si se miran con una mirada de largo plazo, pero también entró digamos, en un fin de ese super ciclo, o sea, también tendencia a la desaceleración de crecimiento o incluso caída en algunos. Y lo otro que completa este panorama económico es, bueno, ¿y qué pasó con las estructuras productivas de la economía si se miran desde el 80 hasta ahora? Esta es la distribución, digamos, la estructura de las exportaciones. La parte verde corresponde a exportaciones de materias primas, digamos. La parte roja a manufacturas de recursos naturales, y así va aumentando en términos de contenido tecnológico de las exportaciones hasta las manufacturas de alta tecnología, que son la parte celeste. Entonces, con una mirada a largo plazo, sí es cierto que se pasó de un 75% al principio de los 80, que eran materias primas y manufacturas de recursos naturales, a un 60% al final de 2011-2012. Si se mira más recientemente, obviamente la región en la última década respondió a los incentivos de precios y profundizó la orientación de las exportaciones hacia los sectores, digamos, de menor contenido tecnológico. O sea que esta es un poco una parte importante del diagnóstico de la CEPAL, que es que, de alguna manera, bueno, primero es uno de los conflictos que se plantea, o sea, la estructura productiva responde a ese ciclo de precios y se profundiza en ese tipo de producción, y de alguna manera ahora está terminando este ciclo, y la utilización de los recursos que se obtuvieron de la explotación de recursos naturales no estuvo en términos generales orientado a impulsar los sectores de mayor tecnología o intentar la diversificación de las economías. Esa es un poco como la tesis, digamos, en este momento de la sociedad. Esta otra gráfica que trata de unir distintos aspectos, que son el gasto social, que está graficado en el eje de las X, gasto social como porcentaje del PIB, acá la productividad laboral, y los redondelitos, los globitos, son los índices de Gini, que mucho no se puede ver, pero los países tienen al lado el indicador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya el mejor de los mundos, con los países nórdicos, con alto gasto público social como porcentaje del PIB, altísima productividad, y son los que tienen menor desigualdad del ingreso. Y acá los de América Latina, que están en un gasto social como porcentaje del PIB, en estos momentos un poco mejor, digamos, de lo que era antes. Este es el crecimiento, digamos. Niveles de Gini alto y niveles de productividad muy bajos. Por más que el Gini, ahora vamos a ver que ha mejorado. Entonces, la región está con importantes avances que tienen que ver con, bueno, la estabilidad de las democracias, los acuerdos por la estabilización macroeconómica que se han mantenido durante toda la década, la generación de políticas sociales más progresivas, la implementación de políticas de erradicación de la pobreza y un mayor margen para la inversión y mayor resiliencia a shocks externos que en otros momentos, pero enfrenta restricciones en este momento, en esta coyuntura, que es el menor dinamismo del comercio, el fin del superciclo de precios de los commodities, la volatilidad financiera, el alto empleo informal y de baja productividad, o sea, esa estructura que también, si después lo voy a mostrar también por el empleo, básicamente se mantiene cambiada, bienes y servicios públicos de calidad en general escasos e instituciones nuevas. Entonces, ¿qué pasó con la desigualdad del ingreso? Bueno, esta es bastante conocida, una historia muy parecida a la de Uruguay y la de los países de la región, pero un poco antes, o sea, un poco antes de mostrar la caída de la desigualdad. Desde el 2002, mientras entre el 90 y el 2002, todos los países de la región tenían aumentos en el índice Gini, ahí la barra azul es el 90, la roja el 2002 y la amarilla el 2011, todos tenían aumentos en el índice Gini, después entre el 2002 y el 2011, todos los países, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, tuvieron caída en el índice Gini. Uruguay tiene el mismo patrón, pero un poco más tarde, o sea, a partir del 2010 se empieza a ver esa reducción en la desigualdad, pero esto es un cambio importante en esa tendencia. Hay muchísimos trabajos que intentan explicar qué es lo que pasó y pues, cuáles son las causas fundamentales. No son los factores demográficos, pero los factores demográficos explican muy poco de ese cambio, de esa reducción en la desigualdad. Tampoco son las transferencias monetarias no contributivas
la explicación fundamental. O sea, esas transferencias son muy progresivas, pero por el monto de los recursos involucrados tienen un impacto retributivo que es bajo. O sea, y eso es general en todos los países. Entonces, la caída es básicamente igual que pasa en esta explicación es igual que lo que pasa en Uruguay, se atribuye a la caída de la desigualdad de los ingresos laborales. Ahí está la caída en los retornos a rotación completa y terciaria, y todos los países entre 2002 y 2011 muestran esa reducción. Lo que todavía no es claro, y la controversia está un poco en qué es lo que explica que el diferencial salarial entre los de alta calificación y los de baja calificación, digamos, para simplificar, se haya reducido. Al principio parecía, había una explicación que decía, bueno, esto es por el aumento de la oferta de los trabajadores calificados. Por fin la región está respondiendo, hay muchos más trabajadores de alta calificación y por eso es que se achica ese diferencial, porque abundan, digamos, los trabajadores calificados. Esa fue como la primera explicación con este libro de Lucy López Calva, que fue presentado acá también cuando salió. Y después hubo trabajos posteriores, que ahí hay dos que están citados, que tiene una visión un poco distinta. Dice, bueno, en realidad esa reducción del diferencial salarial entre calificados y no calificados en parte obedece a que se demandaron trabajadores no calificados más intensivamente. Entonces ahí la explicación es totalmente distinta y las perspectivas son distintas. Estos autores lo que dicen es, lo que pasó es que las economías respondieron al ciclo de precios, empezaron a demandar trabajadores no calificados para los commodities o para los servicios asociados con esa producción de commodities, y entonces eso es lo que hizo, esa mayor demanda de trabajadores no calificados es lo que hizo caer la desigualdad de ingresos. Y por lo tanto también es distinto lo que uno puede esperar que siga sucediendo, porque podría haber una relación con el cambio del ciclo económico. Hay otros aspectos que tienen que ver en general con el cambio de la orientación de los gobiernos hacia gobiernos de izquierda o centro izquierda, y otros aspectos que tienen que ver con los factores institucionales, que están mucho menos considerados en toda la literatura. Toda la explicación de desigualdad y de evolución de la desigualdad está por el lado de oferta y demanda de calificaciones, pero en este trabajo de la CEPAL, en el segundo capítulo, hay un análisis de qué rol jugó el salario mínimo en cuatro países, que son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y en tres, o sea, en todos menos en Chile, una parte importante y significativa de la caída de la desigualdad se explica por el aumento del salario mínimo. Así que, pero esto sí que no es generalizable para la región, pero sí para Uruguay. Hay otros países de la región donde no pasó nada con el salario mínimo. Acá está la famosa idea de que la región no redistribuye muy poco. El índice, ahí tenemos en la parte de arriba de la gráfica los países desarrollados, los países de la OCDE, y la parte de abajo los países de América Latina, para los cuales se puede hacer esta comparación. Ahora explico bien por qué. La barra roja es el índice de Gini antes de impuestos y transferencias, y la barra azul es después de impuestos y transferencias. Y ahí una de las cosas que surge es que, bueno, antes de impuestos y transferencias no es tan, que sería como el ingreso primario, no es tan distinta la distribución. Y eso es algo que llama bastante la atención. La diferencia grande, que las barritas amarillas son esa diferencia, está dada por el efecto redistributivo de las transferencias y los impuestos, ¿sí? O sea, en promedio los países de la OCDE disminuyen el Gini un 35% a través de impuestos y transferencias, y los países de América Latina un 6%. Una cuestión muy importante es que para esta comparación, que es la única que se puede hacer porque es la manera en que la OCDE hace este cálculo, en las transferencias están las transferencias contributivas, o sea, están las pensiones, por lo tanto, y eso es el grueso en realidad de la explicación. O sea, una parte de esa redistribución es con las pensiones, y por lo tanto ahí no es tanto específicamente los impuestos, que sí hay algo de eso, y también las transferencias no contributivas, sino básicamente un mercado de trabajo que no funciona bien y donde una parte importante de los trabajadores no contribuyen y después no tienen acceso a pensión. Bueno, en términos de otros indicadores, en términos, por ejemplo, estos son los logros educativos, el libro analiza educación, salud, o sea, diversas dimensiones, yo voy a presentar algunas. En términos de los niveles educativos, bueno, primero el promedio, que son las dos primeras columnas, el promedio de años de educación de la población adulta se incrementa en toda la región de 7,7 a 8,6, y además en la mayoría de los países la diferencia la mitad de los países las diferencias entre los infantiles se achican, ¿sí? O sea que hay en muchos países un acortamiento de esa brecha o esa desigualdad. Si uno calcula los índices de Gini de los años de educación, o sea, no condicionados a los ingresos sino simplemente la distribución de la variable, ahí en casi todos los países la distribución se vuelve más equitativa. O sea, hay una
mejora en términos de esta otra dimensión que estamos asociadas a capacidades. Hay también una mejora en algunos países, pero no en todos, en términos de desnutrición. Aquí lo que está es la incidencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años para los países para los cuales, de la región, para los cuales hay encuestas DHS para dos momentos del tiempo. Y ahí se ve primero la caída en la incidencia de la desnutrición y después, cuando se analiza por quintiles, se ve que en 5 de los 7 países hay una menor desigualdad. ¿Por qué? Básicamente porque la mejora se está produciendo, la mejora, digamos, en la desnutrición se está produciendo en el quintil más bajo, con la excepción de Bolivia y Perú. Bueno, ahí en el libro también están los índices de concentración que muestra lo mismo. O sea, en términos de capacidades, entonces en educación, en la mitad de los países se achica esa brecha, en salud o en desnutrición, de los 7 países a los que se puede hacer el cálculo, en 2 no mejora. En términos de bienes durables, o sea, esto es un índice compuesto de acceso a bienes durables, ahí sí la distribución es más igualitaria en todos los países. Las barritas del 2002 están siempre por encima de las del 2011. Y en otros aspectos, lo que se hizo en el documento, como les dije, es intentar ampliar un poco la visión y pensar en aspectos relacionales. Y con esta, un poco con la idea, con la discusión de que los datos muestran menores niveles de desigualdad en ingreso, pero también en muchas otras dimensiones, pero hay una percepción de sociedades menos integradas o menor cohesión social, etc. Entonces, se intentó complementar con otros indicadores que van más por el lado de los aspectos relacionales. Uno es la segregación escolar público-privada. No se pueden hacer estudios para toda la región de segregación educativa por centro educativo, que sería lo que daría mucha más información. Pero entonces lo que se hizo es considerar dos grupos, el primer quintil, digamos, como los de bajos ingresos, y el resto, y calcular distintos índices. Yo voy a presentar el de Duncan, pero hay 3 índices en el documento y muestran el mismo resultado, digamos, la misma tendencia, que es un aumento en la segregación escolar entre público y privado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una menor probabilidad que individuos que provienen de hogares de distintos niveles de ingresos se encuentren en el sistema educativo, y eso pasa en todos los países. Allá está el caso de Uruguay, que había una mejora entre el 92 y 2000, y hay un empeoramiento en el 2011, que también tiene que ver con el ciclo económico, ¿sí? Que cómo se mueven las personas entre el sistema público y privado. O sea, en una crisis económica este indicador mejora porque la gente sale del sistema privado y va al sistema público. Pero bueno, esto, cuando... Digamos, el resultado es bastante consistente con todos los indicadores, no solo con este de Duncan. Y bueno, hay otro resultado, que es que los estudiantes que pertenecen al quintil superior de la distribución reducen su aislamiento respecto al resto de la población, que esto es básicamente la extensión de la educación privada hacia los estratos medios de la población, ¿sí? Y este tema es un tema que en el documento está muy fuerte, porque está esa idea de que si los consumos privados en bienes que también proveen, digamos, en servicios como educación, salud, etcétera, se expanden, entonces se debilita la posibilidad de hacer pactos para mejorar la calidad de la provisión de servicios en esos sectores, y que es una cosa que está muy discutida en el documento. Bueno, es como una síntesis de lo que dije hasta ahora, básicamente lo distinto, o sea, mejoras en ingresos y en acceso a bienes durables, en capacidades depende un poco de los países, y en términos de segregación educativa no. Bueno, hay un análisis también de segregación residencial que no trajo la transparencia, pero que está hecho para, creo que son 26 ciudades para las cuales se podía utilizar la última ronda de censos del 2010, y ahí los indicadores de segregación residencial en realidad caen en casi todas las ciudades, y todas las ciudades. Y importa mucho lo que pasa en Brasil, porque muchas de las ciudades son de Brasil, y ahí en todas las ciudades cae, está hecho el índice de Duncan con distinta clasificación de los grupos, y es bastante sólido ese resultado, y ahora se ha seguido trabajando en eso y también sigue dando lugar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el mercado de trabajo? Acá está simplemente como la ilustración de la tesis de la CEPAL de las diferencias de productividad. O sea,
la productividad laboral del sector alto, digamos, de alta productividad, esto está hecho por ramas de actividad, o sea, tiene muchas limitaciones, pero era 6 veces la del sector de baja productividad, y bueno, y ahora es un poquito menos, o sea, hay una cierta convergencia entre el sector de alta y de baja en esta década. Esto es cuánto se genera del PIB y cuánto se genera del empleo en esos sectores. Y si usted, acá está 2002 y acá está 2011. Básicamente, el sector de alta productividad, que es el celeste, genera el 27% del PIB, pero tiene el 7% del empleo. Y el sector de baja productividad genera el 40% del PIB, pero tiene el 66% del empleo. O sea, esa idea de que se concentra mucho el empleo en las economías de los sectores de baja productividad. Y básicamente, si miran las barritas de la distribución del empleo, por más que haya alguna mejora, no es un cambio muy relevante. Igual ahí se plantea la discusión, que está planteada también en el interior de la CEPAL, de qué magnitud de cambio se puede esperar en una década, o sea, cuánto lleva un proceso de modificación de las estructuras productivas y de diversificación, como el que está a veces en la cabeza de los que están, digamos, de esta idea de avanzar hacia mayor diversificación, etc. ¿No? O sea, y cómo se cuantifica eso es toda otra discusión. Bueno, otros problemas estructurales del mercado de trabajo, no voy a presentar todo, pero está muy todo el informe incorpora mucho el tema de género y lo incorpora en el mundo del trabajo, tanto en el mercado de trabajo, digamos, remunerado como el trabajo no remunerado. Ahí están las tasas de actividad de hombres y mujeres, las rojas son las mujeres y las azules son los hombres. En 2002 y 2011, para las mujeres en todos los países continúa aumentando la tasa de actividad, pero a un ritmo mucho menor de lo que se veía mostrando antes. Y para los países, para los hombres, en realidad depende del país, hay muchos países en los que esa tasa de actividad disminuye. Y entonces las brechas se acortan por ese doble efecto. Uruguay es de los países que tienen menores diferencias. Si vamos a los países que están como en el centro, Honduras, Jamaica, pues ahí la tasa de actividad de las mujeres es la mitad que la de los hombres, y todos los otros indicadores de género son mucho mejores. O sea, son mucho mejores en el sentido de que las mujeres no participan, pero las que logran participar tienen igual probabilidad de contribuir a la seguridad social, menores diferencias salariales, porque ya hay un proceso de selección previo en el mercado de trabajo muy grande, mientras que las otras economías, a medida que se van incorporando las mujeres de menores ingresos, etcétera, los indicadores van empeorando. Se sigue bien firme, casi igual esta estratificación. Ahí están las tasas de actividad por quintiles de los hombres, que básicamente es invariable, actividad y empleo, o participación en empleo, prácticamente invariable, y de las mujeres creciente con el nivel de ingreso. Si uno lo hace, eso tiene bastante endogeneidad, porque el ingreso se genera por participar en el mercado de trabajo, pero si se mira, por ejemplo, con la presencia o no de hijos, o con la cantidad de hijos, es lo mismo, o sea, invariable, o básicamente invariable en el caso de los hombres, y con muchas diferencias en el caso de las mujeres. Bueno, las brechas de desempleo, o sea, las diferencias entre hombres y mujeres también se achicaron, porque cayó el desempleo tanto de hombres como de mujeres, pero más el de las mujeres, o sea, ahí hay menores diferencias. Y bueno, participación a tiempo parcial es básicamente lo mismo, se mantiene cambiado. Y segregación ocupacional, que se presenta una cantidad de... ve muy rápido, y en todo caso que tiene interés, pues mira, pues se presenta el índice de Danca y se analiza el tipo de ocupación en el que se insertan, etcétera. Y no hay un patrón, así como en el análisis de la desigualdad hay un patrón muy claro de lo que pasa en la región y pasa en todos los países, en términos de segregación ocupacional no. O sea, en términos entonces como de más estructurales, de productividad, de diferencias de género y diferencias étnicas, que no las voy a presentar porque no tiene mucho sentido en esta discusión, pero ahí no hay cambios tan importantes. Esto simplemente para mostrarles algo que está en el documento, que es el análisis para muchos países de el trabajo no remunerado. Las barritas rojas son las mujeres y las barritas azules son los hombres, y básicamente igual que se ve en los estudios de Uruguay, esto es juntando las encuestas de uso del tiempo últimas para muchos países, lo de los hombres es invariable a la edad, invariable al estado civil, perdón, la edad está hacia arriba, invariable a nivel educativo, invariable a la categoría de ocupacional, mientras que las mujeres está mucho más asociado a además de ser mayor, considerablemente mayor, tiene más variación. Bueno, básicamente entonces se mantienen cambiadas las características vinculadas a productividad, también las diferencias de género,
a pesar de que esto sea en un contexto en que las mujeres revierten, igual que pasa en Uruguay, sus desventajas educacionales, que ya en todos los países están aumentando más rápido los niveles educativos de las mujeres. Y bueno, eso tiene, hay un análisis en el documento de lo que implica en términos de los logros del ejercicio de la autonomía, realización de capacidades, etc. Entonces, todo el mensaje también en términos del mundo del trabajo es avances importantes en la década, asociados a esta década de crecimiento, ¿sí? Mercado laboral dinámico, con caída de desempleo, aumento de ocupación, disminuye las desigualdades del ingreso laboral, se reduce la informalidad, aunque moderadamente, y se reducen muchas brechas de género, pero el crecimiento de la productividad es insuficiente. Yo no mostré la brecha, la brecha, digamos, de productividad con las economías desarrolladas, se sigue ampliando, no porque no crezca un poco la productividad de América Latina, crece un poco, un 1,6% en la década de promedio, pero mucho más lento que las economías desarrolladas. El mundo del trabajo sigue siendo entonces el origen de esas desigualdades, y se mantiene la desigualdad de género y de... Que es, la segunda parte, como les dije, hace un intento de vincular, y es un intento porque es muy difícil, porque no está, no se consigue totalmente vincular consumo. Consumo, medio ambiente y gobernanza. Entonces, en términos de consumo, lo que se ve en la región, bueno, son los niveles más altos de consumo, si uno mira con una perspectiva de largo plazo. El consumo se amplía transversalmente, o sea, hay incrementos en todos los niveles, en todas las etapas sociales del consumo. Hay alta volatilidad, que eso es una característica ya conocida de las economías de la región, una fuerte presencia del mercado y del consumo individual frente a una oferta pública de servicios de escasa calidad, y sobre todo eso se ve en educación y en salud, en algunos países más fuerte que en otros. Un aumento importante de los bienes importados en el consumo y en particular de los automóviles, también provocado por el tema de los precios. Bueno, esta idea que les dije antes, que todo esto lo que termina haciendo es segmentando, digamos, los servicios, el acceso a servicios públicos y a servicios de calidad, y debilitando los posibles acuerdos fiscales para mejorar la calidad de la oferta pública en educación, transporte, seguridad, etc. Y por otro lado están todas las externalidades que generan, energéticas y ambientales, que genera el patrón, que estaría generando el patrón de consumo. Así que eso está analizado en un capítulo especial para eso. Ahí se ve la evolución del consumo per cápita, dólares constantes 95, 90, 2000 y 2012, el crecimiento en todos los países, el que se ve bien marcadamente en el caso de Uruguay, y además Uruguay con niveles de consumo las que son en el contexto de la región muy altos, que solo supera Chile. A su vez, diferencias muy grandes en la estructura de ese gasto por deciles de ingresos. Y acá lo que está es el cociente entre la proporción del gasto de cada rubro, o sea, educación, transporte, salud, etcétera, del decil, más rico y el más pobre. Bueno, las diferencias más grandes son en aquellos, obviamente, los rubros que implican la participación del sector público o proviendo servicios. Acá está el acceso a los centros educativos privados, es como una foto de lo mismo que vimos antes. Antes lo vimos en términos de que hay una menor probabilidad de encuentro en el sistema educativo de individuos de origen socioeconómico diferente. Acá está, para un momento del tiempo, para todos los países de la región, qué porcentaje va a centros privados y públicos. Y este es el 2011, y si uno lo compara con el principio de la década, aumenta la importancia del consumo de educación privada, y a su vez se corre, digamos, más hacia la parte media de la institución. Por otro lado, hay un aumento muy importante del consumo de bienes durables. Yo les mostré que caía la desigualdad en el consumo de esos bienes durables. Cae esa desigualdad porque aumenta, y a su vez sube mucho la media, o sea, hay un acceso a bienes durables que es bien claro y bien marcado en todos los países, y eso también se asocia a la demanda de energía. Acá lo que está graficado en las barritas son la proporción que tiene el gasto de los hogares en energía con proporción del gasto total de los hogares. Entonces sería que pesa mucho más la energía en los hogares más pobres con proporción del gasto, pero a su vez los cuadraditos rojos muestran del 100% del gasto en energía quien lo hace, y ahí está bien claro que son el grueso, digamos, la parte más importante es en los estratos más altos.
Después, con respecto a la gobernanza de los recursos naturales, el mensaje un poco, el mensaje clave que tiene el capítulo es que la región no logró aprovechar este boom de los recursos naturales, por lo menos en el sentido que la CEPAL hubiera querido, de inversión en políticas que impliquen cambio estructural. La idea es que es necesario que la región piense cómo usar, cómo aprovechar esos recursos naturales para promover una estructura productiva más diversificada, con mayor incorporación de cambio técnico y generación de empleo de calidad, que eso, por lo que estuvimos viendo antes, tanto de la estructura productiva como del empleo, no se produjo en estos años. También está el tema que planteé antes de cuánto tiempo, o sea, cuánto es razonable pensar tener indicadores de este tipo, cambios de este tipo en la economía. La idea es que la maldición de los recursos naturales, toda esta discusión si es una maldición tener recursos naturales, etcétera, que más bien es, o sea, que no es que está asociado al tipo de economía política que genera la explotación de esos recursos naturales. Hay un análisis en el documento tanto de la propiedad de los recursos naturales como de la apropiación y el uso de las rentas, y también de los temas de los conflictos sociales y ambientales que se generaron en muchos países de la región, sobre todo asociados a la explotación minera, al uso del agua, etc. En esto no voy a entrar mucho en profundidad, pero lo que se hace en el documento es mirar, bueno, al final de cuentas, cuánto lograron los estados apropiarse de esa renta que se generó. Y bueno, de la renta de minera, si uno compara con los países desarrollados, es mucho menos lo que logran apropiarse los estados de la región de esa renta minera. Además, hay una está esa tendencia a la competencia de los estados para captar las inversiones mineras, y por lo tanto, de alguna manera, renunciando a una parte de la captación de esa renta. Hay países en los cuales, muchos países de la región, está entre el 10 y el 15% de lo que se lograron quedar de esa renta minera. En la renta de hidrocarburos es mucho más alto y más parecido a los países desarrollados, y también está vinculado con la propiedad de las empresas. Eso está analizado en detalle por país. Hay estudios para algunos países específicos, no está Uruguay, pero hay estudios para muchos países que muestran, digamos, qué pasó en cada caso, y también muestran cuáles fueron los dilemas en el uso de esos recursos naturales. Primero, la región lo que hizo fue priorizar las regiones productoras frente a las no productoras. O sea, en general los países tendieron a destinar esas rentas para que se utilizaran en las zonas, donde están los recursos naturales. Y ahí también hay una discusión de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que es más justo hacer con esos recursos. El desarrollo de fondos para fines de ahorro o para fines de equidad intergeneracional, al estilo de los fondos que tiene Noruega con el petróleo, es muy incipiente. Hay algunos casos que están ahí analizados en los recuadros, pero básicamente es muy poco. Cuando los recursos que se repartieron a los gobiernos subnacionales en general, o sea, cuando no se destinaba el territorio, sino que se hacía un reparto para todos los gobiernos, en general fue con condicionamientos, y muchas veces condicionamientos atados al uso en salud o en educación. Ahora hay toda una discusión de que los ingresos, básicamente, había que buscar los mecanismos para asegurar que esos ingresos se asociaran a las poblaciones vulnerables, a las que los ingresos han generado. Pero en ningún país, por más que existen muchas legislaciones en los países que dicen el tanto por ciento de los generados se tiene que destinar a salud o educación, después es difícil corroborar o evaluar si se destinó o no se destinó a lo que está previsto por la ley. Eso básicamente. O sea, la parte de pacto yo no la voy a presentar, pero el final del documento, el último capítulo, es esta propuesta de que en términos de políticas hay que pensar las políticas más como pactos y por lo tanto como acuerdos de más largo plazo, etc. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. La idea es dejar un poco preguntas y debate para el final, después de esta siguiente etapa. Creo que lo que surge claramente de este trabajo es, bueno, la enorme complejidad del problema del desarrollo, y sobre todo yo insistiría en la idea de que el desarrollo no es una etapa que se alcanza y después ya estamos, sino que es algo que se construye permanentemente mediante el desarrollo de capacidades.
Y aquí lo último que Verónica mencionó, que esto de los pactos, creo que es un poco un tema que tenemos ahora para el debate. Este trabajo termina proponiendo un pacto para la fiscalidad con vocación de igualdad, un pacto para la inversión, la política industrial y el financiamiento inclusivo, un pacto para la igualdad en el mundo del trabajo, para un mejor bienestar social y mejores servicios públicos, un pacto para la sostenibilidad ambiental, para la gobernanza de los recursos naturales, un pacto de la comunidad internacional para el desarrollo y la cooperación más allá de 2015. Es decir, que estamos pensando en un desarrollo multidimensional y en el que más o menos todos estamos de acuerdo con armonía. Y yo creo que habíamos dicho que no nos íbamos a meter en las elecciones, pero hay un solo candidato que puede satisfacer estas demandas, y es Salvador Amador. Es una tarea titánica, ¿no? Entonces, a eso iba justamente, de que, bueno, hay que elegir, ¿no? Y yo creo que todos, puestos a elegir, podemos tener distintas preferencias. El problema es si entre todos ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué pacto es el que tenemos que hacer, la cosa se puede complicar. Y aquí la tengo enfrente a nuestra estudiante de la licenciatura en desarrollo, que siempre nos recuerda, Mayra, que ahí está sonriente, casi poniéndose colorada, que muchas de las teorías que estudiamos sobre desarrollo territorial y todo eso suponen como una visión un poco paloma del desarrollo, ¿no? Es como que no hay conflicto, todos nos ponemos color lila y nos ponemos todos de acuerdo. Entonces, un poco la invitación a los tres panelistas es a que no nos den una versión paloma del asunto, es decir, a que no nos den esa visión de que todos repetimos, sí, yo quiero ser sustentable, igualitario, innovador, eficiente, integrado y todo eso, sino que nos digan, bueno, ¿dónde están realmente las prioridades por las que tiene que transitar? Y si nos peleamos un poco, mejor, ¿no? La idea era hacer más de debate y no un conjunto de afirmaciones muy armónicas sin mucho resultado. Entonces, hay que empezar por la economía porque es la base de todo. Una frase original. Buenas tardes, antes que nada agradecer la invitación a participar en esta mesa, invitación que fue cursada en condiciones poco propicias por las cuales acepté estar aquí, a riesgo de convertirme en una paloma. A ver, escuchando a Verónica y después a Luis, voy a cambiar un poquito el orden de exposición que tenía pensado. Y lo primero que voy a intentar hacer es algunas reflexiones teniendo como espejo el Uruguay a partir de la presentación que hizo Verónica sobre la perspectiva de España en los últimos años. Yo creo que hay un mensaje que es un tanto decepcionante en el trabajo de España. El mensaje básicamente nos fue bastante bien en la última década, hemos crecido, los estándares de vida en general mejoraron, pero no hemos logrado construir una base de crecimiento sustentable e equitativo, palabras que ahora están de moda, no siempre lo tuvieron, pero que ahora son parte de la literatura habitual sobre este tema. A mí me gustaría empezar haciendo un par de precisiones. La primera, y Verónica lo hizo en forma subyacente un par de veces en la presentación, yo creo que es un poco temprano para hacer afirmaciones de ese tenor, por dos razones. En primer lugar, porque hay unas cosas que son datos estructurales y muy duros de América Latina, incluyendo Uruguay, que efectivamente muestran movimientos en la última década que no había mostrado a veces las tres décadas anteriores. ¿Sí? O había mostrado movimientos que en todo caso decepcionantes. ¿En dónde se ven esos temas? Por ejemplo, la equidad. La equidad es un dato estructuralmente duro en América Latina, la desigualdad lo sigue siendo. Seguimos siendo el continente más desigual del mundo, como todos decimos y repetimos cada vez que hablamos del tema.
Pero lo cierto es que hay una tendencia distinta a la que caracterizó a la región en todo el periodo anterior. Y no menor, porque más parte de esa tendencia sustantiva tiene que ver con procesos económicos fundamentales. No son las políticas de transferencia, no son los procesos demográficos naturales que van a caracterizar la región. Es el mercado de trabajo, el origen de esta moderada tendencia a la caída de la desigualdad de la región. Por lo tanto, son factores de corte económico los que están operando detrás de esta tendencia, menos que las políticas sociales o las políticas públicas en general. Una salida que va a ser después, porque parte de las políticas sociales y públicas tiene que ver con la institucionalidad. Y la institucionalidad tiene que ver también con las reglas de funcionamiento del mercado de trabajo, por ejemplo, que siguen teniendo de dimensión. Otro elemento que aparece como que aparece en el diagnóstico de la CEPAL y que es un dato que para aquellos que hacemos economía laboral es, si no sorprendente, es nuevo en el contexto de América Latina, es una tendencia a mejorar el grado de formalización de la relación laboral. Tendencia que, de vuelta, es incipiente, es moderada, no implica un cambio absolutamente radical con la historia de América Latina, pero implica un cambio bastante importante con la tendencia de funcionamiento del mercado de trabajo en América Latina de una mirada larga, periodos largos. Por lo tanto, yo creo que han pasado cosas que no habían pasado en los últimos 30 años. O que el signo de las cosas que habían pasado en los últimos 30 años era exactamente el contrario de lo que esperábamos. Dista de pensarse que es un cambio estructural, por supuesto, que estamos en pleno boom todavía del precio de los commodities, de tasas de crecimiento relativamente elevadas, este año va a haber cierto nivel de desaceleración en la región importante, pero no dista de ser datos importantes si uno lo mira, esos datos exclusivamente lo mira a largo plazo en América Latina. Por lo tanto, es probable que algo esté cambiando en el funcionamiento de la economía de América Latina y que eso sea el primer dato incipiente, ese cambio. O puede que no. El mensaje que al leer los trabajos de Pablo tiene es básicamente que esto es básicamente un problema de coyuntura. Estos movimientos se deben a cambios que hemos tenido buenas noticias en contexto internacional, no se dio relativamente bien como no nos iba antes en los precios internacionales, eso que no es cierto boom en la estructura de crecimiento económico impulsado por el consumo privado, impulsado fundamentalmente por las exportaciones de bienes con base primaria, y eso ha generado un movimiento que antes no se veía. Es parte de la historia, puede ser parte de la historia. Pero ahí es cierto que no es una historia repetida en América Latina. No es que cada vez que hay un boom internacional y no empieza a ir relativamente bien, estas cosas pasan. La desigualdad en general no caía, el grado de formalización, aún en etapas de crecimiento como pasó en los 90, muchos países de América Latina no mejoraba. Y esto está pasando en su televisión. Hay una segunda razón que para mí es mucho más importante para tener cierta cautela en afirmar que no han pasado cosas relevantes desde el punto de vista estructural en la economía americana, que tiene que ver con la maduración de los cambios. Dicho de otra manera, es pertinente preguntarnos en el Uruguay de hoy, en la región de hoy, si los recursos generados por el boom de precios, por el proceso de crecimiento basado en exportaciones primarias, etcétera, etcétera, se usaron correctamente para diversificar la estructura productiva, mirando la propia estructura productiva. Ahora, ¿es esperable que al cabo de una década de crecimiento esa estructura productiva muestre un cambio tal que demuestre que esos recursos se utilizaron productivamente? Esto tiene que ver con los canales de transmisión, que van desde obtener recursos, ese famoso círculo virtuoso, o sea, algunos creen, otros creen menos, pero de obtener recursos, los recursos naturales, para invertir en la diversificación de la estructura productiva, para complejizar las economías, densificarlas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, no son contemporáneos estos procesos. Uno puede extraer recursos, puede que el Uruguay le haya ido bien, puede que la región le haya ido bien, invertir correctamente y no verlo al cabo de 10, 15 años. Por lo tanto, creo que es un mal indicador mirar la estructura productiva al cabo de 10 años para ver si invertimos bien los recursos generados por el boom exportador. Que además es un tema endógeno por medio, porque el valor agregado, cuando aumenta los precios de los bienes primarios, el valor agregado aumenta naturalmente. Entonces, la estructura del peso y la estructura productiva de ese sector está aumentando. Por esto no estoy diciendo que no es importante la diversificación, ni que es cierto que hay signos de luces de alerta que además comparto. Lo que planteo es que no deberíamos pensar simplemente que no pasó nada, porque dista para. Hay elementos para pensar que esto podría venir de otra dirección. Yo creo que Uruguay pasó poco, y voy a justificar los puestos. Por otra razón. ¿Cuáles son los canales que van? Desde obtener recursos a partir de un boom con estas características a políticas activas que generen mejores, digamos, que generen un proceso de diversificación productiva. En primer lugar, usemos los recursos para incentivar la instalación de procesos tecnológicos más complejos,
industrias más complejas, con mayor valor agregado, pero hay pasos previos, elementales, yo diría, que a veces en Uruguay esa discusión está absolutamente dislocada. Quienes se preocupan por el tema de la estructura productiva y la diversificación de la producción se preocupan poco por el tema educativo. ¿Es viable en Uruguay hoy tener una estructura productiva más diversificada con la estructura de calificaciones laborales que tenemos? ¿Es viable pensar que Uruguay pudiera diversificar esa estructura productiva con el estancamiento relativo que tenemos en cierto tipo de formación? Claramente tenemos un nivel de estancamiento a nivel secundaria, a nivel terciario hay buenas noticias recientes pero tendenciales sobre el egreso, ¿sí? Pero estamos en términos regionales atrasados. Entonces yo creo que esa discusión es una discusión que está mal planteada si no, uno no toma en cuenta los dos componentes. Es importante diversificar la estructura productiva, es importante generar incentivos en la incorporación de valor agregado, donde el valor agregado central tiene que ver con las capacidades humanas, pero para eso tenemos que tener una política activa desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la sociedad en conjunto, de tener, sin un pacto, un conflicto decente que nos lleve a resolverlo en un sentido también decente. O sea, un mal equilibrio es el que tenemos hoy. Un equilibrio en donde en realidad no logramos destrabar situaciones que son conflictivas. Por, a veces conflictos más complicados de resolver porque no estamos hablando ya de que hay clases buenas, clases malas, explotados, explotados, sino que estamos hablando de estructuras de conflicto mucho más complicadas. Yo creo que en el caso de Uruguay, uno de los embudos centrales, y parece de paloma, pero creo que es un problema central, tiene que ver con el sistema educativo y tiene que ver con la incapacidad de afrontar y resolver un conflicto. Creo que lo hemos estado evitando progresivamente. Hay que cargar el conflicto. No va a haber estructura productiva más diversificada si no cambiamos la matriz educativa de este país. O si la hay, y esto es otro mensaje que creo que son demasiado optimistas por parte de la vista de la CEPAL y en general, el resultado puede ser relativamente malo desde el punto de vista de la equidad. Podría pasar que lográramos capturar, porque generamos incentivos de distinta naturaleza, inversiones más complejas tecnológicamente, más demandantes de fuerza de trabajo cualificada. ¿Cómo va a impactar eso en el mercado de trabajo uruguayo en esta situación actual? Eso no va a generar mayor igualdad, va a generar mayor desigualdad. Es la historia de los últimos 30 años en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado, los shocks tecnológicos, la incorporación masiva de ciertos tipos de tecnologías, genera un dislocamiento de la demanda de trabajo, entre otras razones, también está institucional y otras cosas que a favor del trabajo calificado. Si la oferta no creció, en los países donde la oferta no creció calificada, el resultado fue mayor desigualdad. Mayor incorporación tecnológica, por ejemplo, es una panacea para la igualdad. Creo que en general eso salió por la economía, pero a veces lo repetimos como si fuera la misma cosa. El cambio tecnológico es muy positivo desde el punto de vista del incremento de las productividades y las capacidades locales, pero tiene como correlato una disminución de la desigualdad siempre y cuando seamos capaces de generar una oferta de calificaciones, o sea que los ciudadanos nos formemos, como para poder aprovechar, que todos aprovechemos esa ventaja que nos generó. En un contexto distinto, la situación puede ser mayor desigualdad. Esto no es ciencia ficción, esto es Estados Unidos. ¿Sí? Estoy en Estados Unidos hasta 2000 y poquito. ¿Eh? Con otros factores adicionales que tienen que ver con lo institucional, que pese mucho. Me parece que hay otros datos de la realidad que están cambiando también. Y esto es parte también del vínculo entre economía y política. El discurso de la economía como ciencia cambió en los últimos años porque también cambió el ambiente político que estamos viviendo. Y cambió otras cosas, ¿no? La crisis de 2008, la caída de algunos paradigmas que asociaban al mercado y el proceso de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero es cierto que cambió también la forma que pensamos la economía y ahora la equidad y la igualdad aparecen en la economía de forma mucho más sistemática de lo que apareció en 50 años. Yo diría, por lo menos desde la curva de Kuznets hasta la teoría del desarrollo endógeno y el comienzo de la economía. Estoy hablando del mainstream, por supuesto. Entonces, yo creo que, más allá de que me parece que hay que ser cauto en cómo uno mira esta información y cómo mira la estructura productiva en periodos tan cortos, cómo mira los incentivos, me parece que efectivamente tenemos algunos cuellos de botella importantes. Y esos cuellos de botella tienen que ver con estos razonamientos. La diversificación de la estructura productiva, el proceso de desarrollo, el sentido amplio del término, creo que una cosa importante que hace CEPAL es ampliar efectivamente esos términos de desarrollo, ya no de forma discursiva, sino a partir de ciertos análisis normativos mucho más basados, más sustentables en concepciones filosóficas de la sociedad política, que me parece muy sano que suceda. Pero también tiene que ver con mirar estos problemas desde el conflicto latente en las sociedades para poder superar algunos embudos que tenemos. Esos cuellos de botella, en el caso de Uruguay, no en toda la región, en el caso de Uruguay tira con esto. Hemos también cambiado algunos datos estructurales en todo este lío en América Latina. Cambiaron, por ejemplo, los marcos de negociación colectiva en muchos países de la región. O sea, la forma, los mecanismos de formación de los ingresos laborales han cambiado. Es un cambio estructural. Revertible, sí,
pero son normas, son instituciones que se van creando y las instituciones son parte del proceso de desarrollo en la manera que van creando este tipo de reglas. Como cualquier regla, es objeto de la discusión política y esto no está ajeno a eso tampoco, pero parecería que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hoy nadie discute la pertinencia del Consejo Salario. Podemos discutir en todo caso si estamos negociando sobre la base de lo que tenemos que negociar o hay que cambiar la base de negociación, pero no, nadie está planteando que los consejos salarios, que la negociación colectiva convertida en consejos salarios sea algo nocivo para el sistema económico. El debate político, bueno, es parte quizás de algunos avances culturales a mi entender que hay en este plan. Entonces, no sé cuánto de tiempo. Tienes 5 minutos, para empezar unos 15 minutos para voy a... cada uno, pero si querés dejar 5 para después. Yo voy a terminar con una mención que hace también a la ciclicidad de los problemas de la discusión teórica sobre el tema de desarrollo. En un tema que a mí me preocupa en particular y que he trabajado a él. Y tiene que ver con la relación entre desigualdad y crecimiento. Hemos pasado por momentos en la historia del desarrollo, de la teoría económica bastante particulares. Cuando Kuznets comenzó y hizo sus hipótesis sobre el vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo, trajo una noticia. La noticia era relativamente buena. El piloto automático, efectivamente, el mercado va a generar mayor nivel de desigualdad al comienzo, pero luego el mismo proceso de desarrollo va a llevar automáticamente a revertir esos niveles de desigualdad y a converger a ese nivel de desigualdad más bajo cuando hacemos el desarrollo. La famosa U invertida de Kuznets. Eso que fue hacia fin de los 50, principios de los 60, prácticamente, si no como una verdad revelada, fue una hipótesis no demasiado cuestionada por muchas décadas en la economía. Luego apareció todo un conjunto de trabajos importantes, jamás volvieron a poner la igualdad en el centro del debate económico, cosa que no estuvo en mucho, por un periodo bastante prolongado. Y se llegó a la conclusión, tengo una frase de Ronald Benabou, que es un Harvard de la literatura hacia mitad de los 90, donde dice, en forma contundente, la evidencia empírica concluía que arroja un mensaje consistente. La desigualdad inicial va en detrimento del crecimiento económico. Entonces, aquello que era un mensaje alentador para que quienes querían la fuerza del mercado y el vínculo entre la fuerza del mercado y el bienestar general en términos de desigualdad, en los 90 parece un mensaje alentador para aquellos que creen en la fortaleza de las políticas públicas o mecanismos de restricción del ingreso. Si lo restringimos el ingreso correctamente, en realidad eso parecería ser no solamente ser justo y normativamente adecuado, sino que además fomenta el crecimiento. Lo cierto es que hacia comienzos de esta década la situación es un poco más ambivalente. Si uno quiere decir exactamente qué dice la teoría, el resultado es la teoría no dice mucho en términos de predicciones fuertes. Lo que dice es hay equilibrios múltiples. Depende de las condiciones iniciales, depende del vínculo entre desigualdad e instituciones, ¿sí? Depende de cuál es el punto de arranque posible, y entre otros puntos posibles puede haber un vínculo posible donde se retroalimente efectivamente igualdad y crecimiento, pero otras posibilidades que no. Por tanto, esto lo pongo como ejemplo de decir, en 50 años hemos cambiado bastante la forma de aproximarnos al problema de algunos tópicos del desarrollo, como este tema del vínculo entre desigualdad y crecimiento. Yo estoy convencido que tiene que estar en el eje central, pero más que una relación normativa y positiva, más por lo que implica en términos del bienestar general y la defensa de que ese bienestar general tiene una institución correcta, que porque en términos positivos necesariamente haya una sinergia absoluta entre desigualdad y crecimiento. Pueden haberlo. Y eso es, hace la política más complicada, hace los conflictos más aguerridos, pero no deja de ser un mecanismo a reconocer que el crecimiento y la desigualdad no siempre van a ir de la mano y que va a tomar decisiones. Son decisiones políticas, no son decisiones económicas. Paloma, pero es saltón. Javier. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación para estar en esta mesa. Voy a hacer dos cosas. Lo primero es solo como una ayuda a memoria. Le decía a Luis, voy a tomar el tema sobre todo de esta parte de la gobernanza, los recursos naturales, la cuestión ambiental del informe, pero no me voy a centrar tanto en el informe, sino la idea era bajar un poco a acá al Uruguay y inspirarnos en algunas cosas como para tirar ideas. Pero antes de eso, le decía a Luis que estuve participando de estas jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, que fueron muy densas, con muchos temas, etc. Y a mí me gustaría simplemente como empezar como comparando dos presentaciones que escuché aquí.
Una fue en la inauguración, la conferencia inaugural, que fue la presentación de la argentina Maristela Svampa. Svampa. Y la otra fue la de Gerardo Caetano ayer en la noche, cuando presentó un libro de, que es coautor o coeditor, que se llama, si no anoté mal, La provocación del futuro, ¿verdad? O La hipótesis del desarrollo para Uruguay. ¿Sí? ¿Y por qué traigo a estos dos momentos de esta jornada? Primero porque los dos coincidieron en algo, no en muchas cosas, pero en algo coincidieron. Que la temática del desarrollo había resurgido con fuerza en la discusión después de los 90. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahí la pertinencia del título de estas jornadas, ¿verdad? Y que probablemente vamos a estar discutiendo estas cuestiones del desarrollo, espero, por mucho más tiempo. Luego, una diferencia, los dos hablaron de consenso, pero Maristela en realidad negando los consensos, diciendo que los consensos ocultan cosas, ¿no? Y acá capaz que era esto, es más halcón que paloma, porque ella decía, pasamos de los consenso de Washington al consenso de las commodities, ¿verdad? Y decía, cuando hablamos de consenso, decía, aparece como algo irreversible, como algo que no hay alternativa, ¿no? Como una vez que se llegó a eso, hay que seguir. Por lo contrario, Caetano nos decía que todo su libro era para provocar un consenso de Uruguay acercándose a la hipótesis de entrar al desarrollo. Lo otro es la cuestión ambiental. En el caso de la expositora argentina, era fundamental para explicar la situación hoy en día del desarrollo o el mal desarrollo, como ella le decía, en América Latina. ¿Sí? Sin embargo, en la presentación del libro, el tema de medio ambiente aparecía muy marginal. Asimismo se dijo, hacia el final, como en la agenda plantear, pero bueno, no parecía un tema tan importante para pensar el desarrollo en Uruguay, por lo menos en esta muestra no representativa que estoy utilizando, pero que me pareció como en estas jornadas encontramos justamente debates en ese sentido. Y finalmente, lo que sí coincidían, aparte, como decía al principio, del resurgimiento del tema del desarrollo, perdón, antes de eso, Svampa decía, hay tres miradas del desarrollo hoy en día en América Latina: la neoliberal, la neoestructuralista, donde obviamente este informe estaría claramente incluido, porque aparte lo mencionó explícitamente, la CEPAL es el neoestructuralismo, ¿no? Y lo criticó fuertemente. Exactamente. Procommodity, además que no es la CEPAL de los 60 también. Eso es algo que escuché en los corredores que me decían mucha gente, pues yo no conozco tanto de la CEPAL. Y yo preguntaba, che, ¿qué es esto? Y todo me decía, no es lo mismo la de los 60 que la de ahora. Y después la visión crítica, decía Svampa, ¿no? O sea, la neoliberal, la neoestructuralista y la crítica, que era la crítica al extractivismo y el neoextractivismo. En el caso de Caetano no había miradas del desarrollo, había una sola, había un solo desarrollo. ¿Sí? Y explícitamente se dijo, no entramos en la discusión conceptual sobre el desarrollo. Y el desarrollo, ¿a qué acercarse? Bueno, es una visión un poco más tradicional, tomaba ciertos países del sur de Europa, como diciendo, nos tendríamos que acercar a ese tipo de indicadores. ¿Sí? Bueno, solo esto es como un preámbulo para decir cómo en estas cuestiones, y sobre todo en la cuestión ambiental, estamos en un momento donde es difícil ser paloma. ¿Sí? Es un tema que genera realmente como muchos conflictos. Lo que sí estaban de acuerdo era en la excepcionalidad del Uruguay. Los dos estaban de acuerdo en la excepcionalidad del Uruguay. Uno, porque decía que podemos realmente, por lo que hemos hecho en la última década, entrar al desarrollo. Y en el caso de Svampa, porque cuando hablaba del extractivismo, el no extractivismo, y ponía un mapa, ¿verdad? Ponía un proyecto que por ahora es solo un proyecto, que es Aratirí. ¿Sí? Pero en realidad, en relación a otros aspectos que ella vinculaba con el tema del neoextractivismo, bueno, tenía que decir que Uruguay como que no entraba mucho, y entonces seguimos alimentando, me parece, un poco esa idea de la excepcionalidad
del Uruguay, ¿verdad? Y esto a nivel internacional con relación a la cuestión ambiental también aparece. Estaba mirando los últimos informes sobre huella ecológica, ¿sí? Y Uruguay aparece como un, esto bueno, es un indicador, etcétera, como un prestamista de biocapacidad, ¿sí? Porque se mide de una forma cuál es la biocapacidad per cápita, etcétera, y cuánto se está consumiendo de esa biocapacidad, y estamos, podríamos vender biocapacidad, dice. Bueno, entonces de nuevo esa cuestión de la excepcionalidad. Sin embargo, yo creo que no es tan así, ¿verdad? O capaz que si en la comparación internacional siempre encontramos que Uruguay tiene como algunas diferencias que nos hace un poco más sustentables, en los últimos tiempos creo que sí, ahí hay un cierto consenso de que en términos medioambientales hemos hecho las cosas regularmente, ¿sí? Y bueno, no voy a dar ahora mucho los datos, pero un tema clave y al cual quiero volver al final es, por ejemplo, bueno, todo lo que ha significado con nuestros recursos hídricos, el manejo de nuestros recursos hídricos, en degradación, contaminación, ¿verdad? Y toda una situación de cierto riesgo. Ahí voy a volver al final. Entonces, ¿qué desarrollo para Uruguay en materia quizás de medio ambiente? Voy a tocar dos o tres, no, un poco más de temas, son ocho, pero van a ser muy breves porque es nada más para provocar. Uno es, para empezar, nosotros empezamos con la sociología del ambiente en esta facultad en el año 93 y desde allí desarrollamos una serie de aspectos teóricos y la conclusión es, las relaciones sociales capitalistas son insustentables. ¿Sí? O sea, no se puede salir de la insustentabilidad en el marco de la acumulación capitalista. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperamos el postcapitalismo? ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a resolver alguno de los temas. Pues no, lo que hay que pensar es decir cómo llevamos adelante transformaciones que en todo caso se encaminen a mejorar nuestra relación con el tema ambiental, que es también socioambiental. Y en eso, si yo tengo que ponerle una etiqueta, voy a tomar la que tiene la Red Nacional de Educación Ambiental, que es para el desarrollo humano sustentable. Y que eso sí es un consenso. Desarrollo porque todo el mundo piensa en la transformación, desarrollo como transformación. No es algo de ahí dejar, como se dice por ahí, la naturaleza hay que fotografiarla y dejarla tal cual, sino que hay que transformar, ¿verdad?, nuestro entorno. Tiene que ser humano porque es antropocéntrica, es para las necesidades de los seres humanos, pero un antropocentrismo crítico que entienda que para ese bienestar y para satisfacer las necesidades humanas no se puede ultrapasar ciertos umbrales, ciertos límites, porque terminamos nosotros también afectados. Y sustentable, desarrollo humano sustentable y no sostenible. Sustentable porque recupera, ¿verdad?, las visiones un poco más críticas al desarrollo que vienen del movimiento ambientalista y del pensamiento ambientalista, que fue de alguna forma cooptado fuertemente por el mainstream en la década de los 80, por ejemplo, y sobre todo después de la cumbre de Río, pero bueno, hay que volver, o por lo menos pensarlo en una sustentabilidad fuerte, ¿sí? La variable ambiental tiene que de alguna forma poner ciertos límites al desarrollo económico y también al desarrollo social, si podemos llamarlo así. Entonces, para Uruguay, en ese marco, lo primero, yo creo que hay que cumplir la legislación que existe y no hacer una gobernanza de los recursos naturales, sino gobernar los recursos naturales. Y la legislación ambiental que existe es bastante exhaustiva, es completa en muchos aspectos, el tema es que no se lleva adelante, ¿sí? Por ejemplo, la ley de suelos y aguas es una ley fundamental en términos de la producción para tratar de evitar los impactos más negativos de la agricultura, la intensificación agrícola. Bueno, ha sido muy pobre en su implementación, pero hay muchas otras, y ahora capaz que decir. Y en ese sentido, gobernar quiere decir también poder decir no, poder decir esto
este tipo de producción no se puede llevar adelante. ¿Sí? Y eso creo que no nos es tan fácil de consensuar. El segundo, diversificar las formas de la propiedad en términos de los usos de los recursos naturales. Y acá porque en realidad nadie sabe cuáles son las mejores formas, las mejores relaciones para tener una producción más sustentable. ¿Sí? Se critica, obviamente, a veces, ¿no?, el capital privado, las empresas, etcétera, pero nadie tiene tampoco una evaluación muy clara sobre las cooperativas de producción, ¿sí? Aunque hay avances en términos, por ejemplo, de la producción familiar, que parece ser una producción más sustentable en el manejo, pero no es muy ambiguo los resultados. Y en ese sentido, un caso particular que me parece que vale la pena repensar o pensar es en el tema de la producción de energías renovables. ¿Sí? En nuestro país las energías renovables están en manos del Estado, ¿verdad?, o de empresas privadas que tienen un contrato con el Estado. Sin embargo, en otras partes del mundo se está experimentando con cooperativas de producción de energía eólica, ¿sí?, de parques eólicos a nivel cooperativo. Acá es una discusión que no se ha dado, o si se ha dado, por lo menos la conozco, quizá vale la pena poder profundizar en ese sentido. Y acá aparecía lo de la renta del Estado, ¿no?, en el informe, la cuestión de, bueno, tenemos que generar un mejor uso de la renta, y se mencionaban los fondos intergeneracionales. ¿Sí? Y acá tenemos que tener también, en el tema este de las formas de propiedad, es muy importante. Se menciona siempre el caso de Noruega, y es el que muchas veces se toma para decir qué se podría hacer en el caso que Uruguay descubriera petróleo offshore. Bueno, la realidad hoy día del fondo, o mejor dicho, de la empresa noruega de petróleo, es que ha abierto parte de sus acciones, ¿verdad? Hoy día es entonces no una empresa totalmente estatal, sino que es una empresa, podríamos llamar, mixta, y justamente hay una financiarización de la empresa, y eso ha presionado en el cuadro de la crisis, ¿verdad?, de caída de cierta rentabilidad, a avanzar sobre áreas protegidas marinas en la exploración y explotación de petróleo. ¿Sí? Entonces también acá me parece que tenemos que tener cuidado y repensar esta cuestión sobre las formas de propiedad, y en este caso, ¿qué hacemos con las posibles rentas de los recursos naturales en manos del Estado? El tercer punto tiene que ver con la escala, ¿sí? ¿Qué tipo de producción queremos? Y la escala tiene que ver con satisfacer primero las necesidades nacionales y las regionales, y tratar de alguna manera de repensar nuestra conexión con la globalización, lo cual obviamente es muy difícil. Esto puede sonar a idealismo, pero de alguna manera para nuestro país la escala de la producción determina también la sustentabilidad o insustentabilidad. Alguna vez, cuando se hablaba de la minería de gran porte, yo pensaba, bueno, en un país que no tenemos experiencia con este tipo de proyectos, que hay falta de capacidad técnica, etcétera, no es de alguna manera un proceso de empezar con algo más pequeño, no gran escala, e ir aprendiendo, ¿no?, una curva de aprendizaje sobre ese tipo de proyectos. No soy el único que lo ha dicho, no es tampoco muy original, pero bueno. El cuarto punto tiene que ver con la mejora de los servicios públicos. Está muy bien, en eso comparto esta idea del informe, pero además esos servicios públicos tienen que tomar esta cuestión de la sustentabilidad. Por ejemplo, estamos investigando el tema de la energía en las viviendas, en la vivienda social, ¿sí? Y lo que se ve en ese tipo de viviendas es que obviamente el costo de la vivienda es un factor fundamental, pero no está contemplado en ningún momento el uso energético para el aclimatamiento térmico de las casas. No está pensado en cómo se va a mantener esas casas luego, y qué significa lo que aparecía en el informe, el porcentaje de gasto de los hogares para el uso energético. Entonces, bueno, cuando decimos los servicios públicos como la vivienda, el transporte, etcétera, que incorporen realmente esta dimensión, me parece que puede servir también como un modelo, un ejemplo para después el consumo privado. El quinto punto tiene que ver con esto que se planteaba como original en el informe, y es la cuestión del consumo y la sustentabilidad ambiental. Ahí yo creo que la propuesta es, tenemos que reducir la riqueza puente. ¿Qué quiere decir esto, la riqueza puente? Bueno, en la teoría sobre la sustentabilidad muchas veces se dice,
hay que disminuir la pobreza, o la relación de la pobreza con la sustentabilidad va a decir, tenemos que disminuir la pobreza porque los pobres también contaminan. Entonces, si son menos pobres, vamos a contaminar menos. Creo que durante mucho tiempo eso aparece en la definición de desarrollo sustentable. Aquí aparece esta otra visión, ¿no? La riqueza también contamina. ¿Y cómo se podría hacer eso? Bueno, repensando, en el caso del informe, plantea la cuestión del consumo a nivel del transporte, qué tipo de vehículos se utilizan o qué tipo de impuestos se va a plantear para ese tipo de consumo, podríamos llamarle suntuario o no sustentable. Bien, para terminar, porque tengo ya muy pocos minutos, es fundamental el tema de ampliar los espacios de participación. Sí, aquí aparece también el tema de la gobernanza, de los conflictos ambientales. Ahora, nosotros tenemos muchos espacios de participación en materia de gestión ambiental. Sin embargo, son espacios que no son muy motivantes, son poco vinculantes, o sea, lo que se resuelve en esos ámbitos no se ve que tengan un efecto sobre las resoluciones. Pero ahí hay un problema que tiene que ver con los problemas de asimetría en esos espacios de participación, ¿sí? Y por eso es que también queda muchas veces en manos del Estado, ¿sí? La decisión, por ejemplo, después de las audiencias públicas o en las puestas de manifiesto, en fin, eso tiene que ver con cómo nosotros cambiamos esas asimetrías, porque cuando se habla de gobernanza de los recursos naturales, ahí lo que aparece es que, bueno, todos tenemos algo para decir acá, ¿no? Y todos nos vamos a poner de acuerdo, pero obviamente no es lo mismo, por ejemplo, la sociedad de productores forestales, que tiene personas, ¿verdad?, dedicadas full time a tratar de estudiar, investigar y argumentar por qué la forestación no significa efectos nocivos en las capas freáticas. Y bueno, quien no está de acuerdo con esa visión tiene los recursos para hacer investigación o tiene, bueno, y ahí la universidad también debería, creo yo, cumplir un papel. Pero bueno, a lo que voy es ampliar los espacios de participación. Y fundamental, dos cosas. Por un lado, hay que incorporar a los trabajadores en esta discusión. Sí, a nivel, por ejemplo, de Alemania, en fin, es ahí donde también se discute cuáles son los proyectos de sustentabilidad en juego. El problema es que los trabajadores muchas veces van a negarse, van a estar en contra de algunos de los cambios que hay que hacer, por ejemplo, en esta cuestión de decir, bueno, ¿cuáles son los sectores de la producción que quiero incentivar porque son más sustentables? Porque ahí entra toda la problemática de el trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, esta cuestión de la educación ambiental, que tiene que ver con no gestionar los conflictos, sino vivir los conflictos y en todo caso aprender de ellos. Porque los conflictos ambientales es donde la gente en particular, la gente común, más ha aprendido sobre medio ambiente en el Uruguay, ¿sí? Yo creo que mucho más que en la educación formal, etcétera, es cuando hay un conflicto ambiental también todos de alguna manera aprendemos. Ahora, ¿cómo se resuelve? Ese es el gran problema, ¿cómo se resuelve en un marco democrático? Ese es el problema. Termino diciendo, así como Caetano planteaba el mito del desarrollo como la narrativa que él proponía para los próximos 100 años, ¿sí? A mí me gustaría plantear el mito al salto del agua. ¿Qué quiero decir con eso? Creo que en Uruguay, si se puede avanzar hacia un pacto o hacia un consenso en términos de los recursos naturales, en términos de la cuestión ambiental, debería ser en torno al agua. ¿Por qué? Por una cuestión que es el agua conecta distintos ámbitos de nuestra realidad, lo urbano y lo rural, algo que es una dicotomía, una contradicción importante en nuestro país, tan urbanizado y donde en realidad todos los mayores problemas de insustentabilidad o muchos de esos problemas de insustentabilidad están localizados en lo rural. Y por el otro lado, porque ha sido políticamente relevante en nuestro país, ¿sí? Se están este año conmemorando 10 años del plebiscito del agua, y entonces creo que también hay una conciencia ciudadana sobre cómo a partir del agua se vinculan los aspectos de igualdad ciudadana, del tema del trabajo, el tema de la sustentabilidad ambiental y también, por supuesto, el cómo queremos de alguna forma vivir mejor. Gracias. Estamos teniendo dos pactos distintos.
que pactar, a ver, ¿dónde está? Más que pactar, representar. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Lo apagué? Se apagó. Se apagó, ahora sí. No, más que pactar, representar, pero con eso voy a terminar. Primero que nada, bueno, Luis, la próxima vez avísame 5 minutos antes. Gracias por la invitación. Acepté, la verdad que obviamente por cariño y respeto hacia vos, también por cariño y respeto al decanato, que es el que organizó estas jornadas, el decanato y su equipo. Y por qué no decirlo también por cariño, interés, pasión por el tema. El tema del desarrollo hace rato que anda dando vueltas, y en mi vida hace rato que anda dando vueltas también, porque bueno, hace unos años atrás me dediqué a estudiar la experiencia de la planificación cuando se hablaba de desarrollo en América Latina. En toda América Latina y en Uruguay se hablaba mucho de desarrollo. Después, como bien decían por acá, la cuestión del desarrollo desapareció de la agenda. Y yo diría, en parte por mérito de esta facultad y de algunos de sus académicos en particular, como Luis, y en parte por la desgracia de la crisis, ¿no? En parte por lo que fue el desastre del 2001, 2002, 2003, se instaló nuevamente la cuestión del desarrollo y la búsqueda de, bueno, de una manera de mirar el futuro. En fin, se volvió a hablar de desarrollo en Uruguay. Las jornadas son una demostración de esto. Pero se volvió a hablar, y cuando se habló del desarrollo, hace 50 años atrás, en el tiempo del plan de la CIDE, se decía muchas de las cosas que ahora estamos diciendo. Y capaz que podría valer la pena, pensaba yo, ayer escuchando a Caetano y a Gustavo de Arma, imposible reemplazarlo, se le paso a Gustavo, ¿no? Ayer cuando los escuchaba, decía, bueno, quizás la pregunta que le haría a Gerardo y a Gustavo es, y la política, ¿no? La política. ¿Tenemos la política? ¿Tenemos el sistema político? ¿Tenemos el sistema de partidos? ¿Tenemos el Estado? ¿Tenemos el vínculo entre expertos y política que se precisaría para hacer posible el sueño de desarrollo? Porque muchas de estas preguntas, muchas de estas cuestiones, se plantearon 50 años atrás. Se cumplen este año, se están cumpliendo 25 años de la muerte de Aldo Solari. Y Aldo Solari, cuando reflexionaba sobre el dilema, el desafío del desarrollo en la década de 60 en Uruguay, Aldo Solari por ahí concluía: todo paganó, él participó en la CIDE, ¿no? Dio una mano en el plan de educación, todo fantástico, pero con estos partidos no podemos tener desarrollo. Él decía, no tenemos partidos aptos para el desarrollo. ¿Por qué? Bueno, él decía, porque los partidos en verdad se preocupan más de tramitar las necesidades concreta de sus clientelas, de atender a sus clientelas, y en ese sentido cumplen una función extraordinaria, extraordinaria. Pero bueno, con partidos tan particularistas, con partidos clientelistas, con partidos de este tipo, no podemos pensar en desarrollo. Era bastante, bastante serio. Y yo diría, la pregunta sigue planteada, y yo quisiera tratar de, en estos minutos, tratar de esbozar, aunque sea una respuesta, ¿no? Tenemos partidos. Pero los desarrollistas, cuando pensaban en el tema del plan, del plan de la CIDE y cuáles eran las condiciones políticas que serían necesarias para hacer posible el plan, ellos decían, precisamos otro Estado, ¿no? Con un Estado capturado por los grupos, con un Estado con bajo nivel desde el punto de vista de la capacidad técnica de sus recursos, con un Estado que no es capaz de planificar, que no es capaz de generar información, que no es capaz de estudiarla, que no es capaz de evaluar política. Esas preguntas se hacían los desarrollistas en la década de 60, hace 50 años. Con este Estado no podemos. La pregunta sigue abierta. Agregaría preguntas que son de aquellos tiempos que vuelven hoy, que siguen abiertas hoy. Con este Estado, con este sistema político, que tiene tantos problemas, creo yo, para construir buenos puentes entre la investigación y la decisión. No, entre la investigación social, entre lo que hacemos nosotros, acá en esta facultad, en otras facultades, en otros lados, ¿no? Y los que toman decisiones, los que elaboran políticas públicas, sin un mejor puente entre conocimiento y
decisiones, políticas públicas. ¿Podemos pensar en el desarrollo? Bueno, hace 50 años atrás se hacían la pregunta. Quisiera decir dos palabras también sobre eso, un poquitito más adelante. Y finalmente, la idea del pacto social. Vos sabés que me sorprendiste, Verónica, yo no tenía tan claro hasta qué punto. Ya la había visto en algunos otros documentos de CEPAL, pero no tenía tan claro hasta qué punto están jerarquizando en CEPAL la idea de los pactos. La idea de los pactos es una idea también que era muy habitual en los 60. Es más, cuando se escribió el plan de desarrollo, la gente de la CID hizo un gran esfuerzo por ventilar, por diseminar, ¿no?, en toda la sociedad, que si no había pactos sociales, pactos políticos, si no bajábamos la pelota al piso. Para empezar, no se podía terminar la inflación. En aquella época se manejaba que la inflación se podía, bueno, se podían hacer pactos sociales para bajar la inflación. Pero además no podía haber un plan de desarrollo que se aplicara sin un pacto social. En fin. Por eso quisiera, ¿no? Quisiera a 50 años de la CIDE, y ya que se vuelve a hablar de desarrollo, retomar estas cuatro cosas muy rápidamente, respuestas muy tentativas. Primero, si tuviera que resumir mi respuesta, diría: estamos mejor que hace 50 años, tenemos mejores partidos, mejor Estado, mejores vínculos entre técnica y política. Yo creo que tenemos una sociedad un poco menos polarizada, con mayores capacidades para cooperar, pero no estoy muy seguro de que tengamos todo lo que precisamos para resolver el problema del desarrollo y para dar ese salto que planteaba Gerardo ya, Gerardo Gustavo. No estoy tan seguro. Primero, los partidos. Los partidos, para mi gusto, progresaron extraordinariamente en 50 años. Tenemos mejores partidos políticos. Algunos estudios, Juan Pablo Luna en particular, ha dicho, bueno, a partir del año 71, desde la creación del Frente Amplio, el sistema de partidos se volvió más programático. Y Aldo Seragui decía, sin partidos programáticos no hay desarrollo. Tenemos partidos mucho más programáticos. Hay una especie de obsesión con los programas. Hay una especie de festival de los programas. Está todo el mundo, ¿no?, todo el tiempo presentando sus programas y ventilando sus ideas. Bueno, los partidos se volvieron más programáticos. Yo diría, hay como en el sistema de partidos, en la sociedad, en las élites, yo creo que hay una visión. Esa visión que plantea Gerardo está bastante incorporada en la sociedad uruguaya. No hay partido que no hable de innovación, ciencia y tecnología. No con las palabras de CEPAL, pero todo el mundo habla de cambio cultural, en mayor o menor medida, ¿no? Está instalado. Yo, en todo caso, en términos programáticos, yo el reproche que haría es que falta conciencia verde. Tiene razón, para mí tiene razón Javier, falta conciencia verde, falta. Nos haría tan bien un partido ecologista grande, ¿no?, que paseara un poco el tablero, ¿no? Falta conciencia verde en la sociedad uruguaya, y es así, ¿no? Pero en general, en esa hoja de ruta hacia el desarrollo, yo creo que las principales ideas están bastante claras. Los partidos ganaron en ideas, ganaron en programa. Los partidos uruguayos históricamente tienen una enorme capacidad para representar. También me quiero acordar de algunas cosas que se decían en los 60, sobre esto que se decía en el tiempo de elaboración del plan de la CIDE. Se decía, Uruguay tiene mecanismos de distribución del ingreso, mecanismos políticos de distribución del ingreso extraordinarios. Dicho de otra manera, ¿por qué este país tiene buenos niveles de distribución de ingresos hoy? ¿Por qué nos destacamos? No nos destacamos tanto porque hayamos tenido muy buenos sociólogos, cientistas sociales destacados, entre otros Aldo Solari, ¿no? Nos destaca. Capaz que la explicación tiene que ver con el vallismo, pero la explicación va mucho más allá del vallismo. Tiene que ver con la enorme capacidad de todos los partidos para representar. Por eso me adelanto un poco al punto final al que quiero volver. América Latina tiene el drama de la desigualdad, pero el drama de la desigualdad, más que consecuencia de malas ideas, es consecuencia de malas democracias y de incapacidad absoluta en general, mira qué paradoja, ¿no? En general, una incapacidad tremenda para representar y para darle voz a los que, si tuvieran voz, harían pesar sus intereses y obligarían a que existieran políticas sociales y distribución del ingreso. No en vano Uruguay es una de las mejores democracias y al mismo tiempo uno de los países más igualitarios.
En fin, los partidos políticos mejoraron, tenemos esa enorme capacidad para representar en el sistema de partidos, aunque dicho sea de paso, hay algunas razones para preocuparse con los partidos políticos. Yo qué sé, yo me he aburrido decirlo por ahí, ¿no? 21% de la gente en Uruguay confía en los partidos, solo 21%. Chao. Somos fenómenos en América, comparado con América Latina, pero en Uruguay también hay problemas en términos de representación. Se habla de los líos en Brasil, se habla de los estudiantes chilenos, ¿no? Y de la gente que patea por ahí en América Latina. En Uruguay también la gente se siente poco representada, por más que tenemos partidos políticos históricamente muy fuertes desde el punto de vista de las raíces. Segundo, el tema del Estado. El Estado mejoró también comparado con la década de 60. Y sí, tenemos un Estado mejor, más profesional, sobre todo tenemos mucho mejores empresas públicas. Mucho mejores empresas públicas, ¿no? Ahora, sigue existiendo una distancia muy fuerte entre la capacidad técnica de las empresas públicas y la capacidad técnica de la administración central. Seguimos teniendo problemas muy serios en el ministerio. En los ministerios, políticas para el desarrollo, ¿no? Sobre la base de información, capacidad para planificar, para paso, capacidad para evaluar políticas, yo creo que la debo bastante. Porque además, y esto se conecta con el tema de los partidos, bueno, ¿qué clase de partidos políticos, qué clase de dirigentes políticos, de líderes políticos tenemos y asignamos a la gestión pública? ¿Qué clase de dirigentes políticos producen nuestros partidos? Las carreras políticas en nuestro país premian mucho más la lealtad política, la fidelidad al líder, que la competencia técnica. Eso es así. Salvo excepciones, es la regla, ¿no? Entonces, pues, suele pasar que los jerarcas a nivel del Estado son muy fieles a sus líderes, pero no necesariamente tienen la competencia técnica que requeriría, bueno, un Estado del siglo XXI que se plantea el desafío del desarrollo. ¿Cómo se tiene? Tercero, el tema de la relación entre gobernantes y expertos, entre decisores y tomadores, entre decisores y, bueno, investigadores. Hemos mejorado en el puente entre investigación y políticas públicas en este país. Hay experiencias más virtuosas que antes. Los muchachos de la CIDE sentían que nadie le daba pelota. Hoy por hoy los técnicos tienen otro peso. Tienen otro peso. Hago una pausa. Reclamar una que la tengo que hacer siempre, porque América Latina es el continente de las tecnocracias, ¿no? De los autoritarismos, de las tecnocracias y de la desigualdad, ¿no? Reclamar más tecnocracia en Uruguay, más poder para los técnicos, no quiere decir olvidarse que lo más importante es la representación. Quiere decir que las dos cosas son fundamentales. Fefi, Fernando Figueira, hace unos años atrás, escribió un lindo ensayo sobre este asunto que decía: la antipática defensa de la tecnocracia en América Latina. América Latina precisa mucho más democracia que tecnocracia. Uruguay, que es un país requete democrático, con partidos con raíces profundas, con una gran capacidad para representar, precisa mejorar su vínculo con los expertos. Es así. Bueno. Diría, porque además, se suele decir, y yo comparto plenamente, el conocimiento tiene que entrar en la producción, ¿no? Para mejorar la calidad de lo que producimos, ¿no? Y para tener un desarrollo de verdad. Así como el conocimiento tiene que entrar en la producción, el conocimiento tiene que entrar en las políticas públicas para tener políticas públicas con mayor valor agregado. Para decirlo de alguna manera, mejores políticas públicas, ¿no? Más modernas, que nos permitan llegar más lejos y cumplir con el sueño, el mito del desarrollo. El último punto es, sí, el desarrollo también requiere ciertos niveles de cooperación. Hace muchos años atrás, Putnam, ¿no? Y trabajando con la idea de capital social, decía, bueno, che, las sociedades que funcionan y que progresan son las sociedades donde la gente confía. Claro que precisamos ciertos niveles, mayores niveles de cooperación. Pero claro que precisamos que los ciudadanos tengan capacidad de deliberar, o sea, de reexaminar cómo definen sus propios intereses. Que los grupos sociales tengan capacidad de deliberar y de redefinir sus propios intereses escuchando los planteos y las demandas de los demás. Pero bueno, en fin. No es tan fácil y no estoy tan seguro que exista esa capacidad
para dialogar y para construir pactos. Yo, para terminar, simplemente diría, cuando uno compara los desafíos que nos planteamos hoy con los desafíos que se planteaban hace 50 años, cuando se hablaba tanto de desarrollo, uno tiene ganas de decir, bueno, capaz que no es que cambia, todo cambia, ¿no? Capaz que se repite, todo se repite. Y es muy difícil salir de la famosa dependencia de la trayectoria. Y es muy difícil escapar de cuestiones que son estructurales. Rodrigo decía, hay cosas que son estructurales. Y sí, en los problemas políticos, en los obstáculos políticos del desarrollo, hay cosas que son estructurales, que a veces son la contracara de virtudes, además, profundas, y que por lo tanto son difíciles de evitar. Y simplemente insistir en esta idea de quizá en América Latina, tan importante, me atrevería a decir, o aún más que insistir en la idea de los pactos, es insistir en la idea de mejorar la calidad de la representación América Latina en términos de democracia. Sigue siendo un desastre, y mientras la democracia siga siendo un desastre, seguirá habiendo desigualdad. Thank you.